This is Krypton, and this is the story of the House of El. My name is Adam Strange. Someone from the future is coming to destroy Krypton because your grandson becomes the greatest hero in the universe, Superman. I've been having this vision. We are not alone in the universe. Either rise or you fall. It's known as the Collector of Worlds, but its true name is Brainiac. Son of Krypton, your world is at an end. Help me find a way to stop him. You have to find the fortress. I gotta do what I... Time you learned the truth. Brainiac is going to rip Kandor from the ground and enslave all of us. You are a salt. Fight with honor and fight without mercy. Once this cape is gone, our time's up. Superman will have been wiped from existence. Light him up, light him up. Light him up, light him up, light him up. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a mi segundo video de la serie de Krypton. Estoy seguro que para estas fechas ya prácticamente todos ustedes habrán visto este tráiler que sacaron de Brainiac. Y obviamente la imagen que sacaron del mismo personaje de Brainiac nos ha explotado la cabeza, ya que es un diseño magnífico. La verdad es que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el diseño parece ser de un personaje de película, no de una serie. Honestamente no soy muy fan de las series de sci-fi, sin embargo esta cada vez me está gustando más el cómo la están construyendo. El concepto en sí no es tan original y tampoco es algo que atraiga mucho a las personas, es decir, el concepto de ver la casa de él, de ver al abuelo de Superman, de ver a todo lo que pasó con Krypton, sabiendo que al final el planeta va a explotar, prácticamente ya sabes cómo va a terminar, y la cosa es pues ver el camino y todo eso. Pero traer a personajes tan importantes en la mitología de Superman como es Brainiac, uno de los villanos más imponentes de los que se ha enfrentado Superman, creo que es una gran movida para atraer a todos los fans de los cómics a esta serie, y a los verdaderos fans me refiero. Ya lo había dicho durante el primer video, creo que fue del segundo tráiler, cuando salió el segundo tráiler de Krypton, que podría llegar a ser Brainiac el villano, y ya lo han confirmado prácticamente. Se ve bastante genial, sin embargo, no estoy seguro si va a ser el Brainiac de esa época o el Brainiac del futuro. Creo que es obvio que va a ser el Brainiac del futuro que va a regresar. Obviamente sabemos que eventualmente Brainiac tomará la ciudad de Kandor y la embotellará, porque eso es como que algo bastante icónico de los cómics, y ha pasado prácticamente en todas las tierras, en todas las líneas temporales que ha pasado. Brainiac ha conseguido la ciudad de Kandor y la tiene pues prácticamente en su colección, así que posiblemente veamos cómo lo logra hacer Brainiac en esta serie. No sé exactamente cómo lo vayan a manejar como el villano, porque obviamente no van a terminar con la primera temporada, no van a hacer la primera temporada y decir ok, Brainiac ganó, Brainiac se llevó la ciudad de Kandor, ni nada por el estilo. Posiblemente este Brainiac sea post eso, o sea, ya lo haya hecho en versiones anteriores, pero obviamente quiere regresar al pasado para detener a Superman. Lo que no entiendo exactamente es, primero que nada, cómo es que Adam Strange tiene la capa de Superman, si es una de las capas que tiene. Según tenía entendido, la capa de Superman es pues única, la verdad. No soy tan conocedor de los cómics. Si alguien me puede decir si la capa de Superman es única o hay réplicas o qué es lo que pasa, porque pues el hecho de que Adam Strange tenga la capa de Superman y se la entregue al abuelo de Superman quiere decir que algo le habrá pasado a Clark, algo le habrá pasado a Kal-El en el futuro y él tiene que regresar. No sé exactamente cómo vayan a manejar todo eso, y me intriga un poco, y es lo que me emociona, digamos, de la serie, el ver cómo van a estar manejando todo este rollo de los viajes en el tiempo, porque obviamente saben que a mí me encantan las historias de viajes en el tiempo. Es una de las películas y de las series que más disfruto, porque me gusta ver las diferentes formas como las manejan, porque hay diferentes formas de viaje en el tiempo. Una cosa es como la maneja la serie de Flash, otra cosa puede ser como la manejen aquí, otra cosa es como la manejan, por ejemplo, en la película de Volver al Futuro, una de mis favoritas de todos los tiempos. Pero sin duda sería un poco molesto, digamos, que lleguen a derrotar a Brainiac durante la primera temporada, ya que, pues, para empezar se ve bastante badass, se ve bastante genial. Además, Brainiac es un personaje tan importante en los cómics. Podrían llegar a hacer algo como lo que hizo la serie de Flash, que metieron a Reverse Flash, a Io Warthorn, el profesor Zoom, dentro de la primera temporada de The Flash, siendo prácticamente uno de los villanos principales en los cómics de The Flash. Lo derrotaron, pero en realidad volvió durante otras temporadas, y es como
como que la amenaza recurrente. Me gustaría que llegara a manejar más o menos como de ese estilo al Brainiac de esta serie, porque estamos hablando de una serie que va a tener a lo mucho 13 episodios, porque así son la mayoría de las series de sci-fi. Ya si pega, pueden llegar a hacer una otra temporada con una mayor cantidad de episodios para desarrollar pues una historia más larga. Durante el tráiler también llegamos a ver a los ancestros de Zod. Obviamente General Zod también ha sido uno de los villanos más importantes en los cómics y en las películas de Superman, así que traer a los Zod, no, obviamente no al mismo General Zod, pero sí a los Zod, a la familia de los Zod, es algo importante para esta serie. También llegamos a escuchar algo de una fortaleza. No sé si eso tenga es algo que ver, digamos, con la fortaleza, por ejemplo, que encontró Clark en la película de Man of Steel. Más o menos mucha gente ha estado combinando como que esta serie con la película de Man of Steel. La verdad no pienso que vaya a tener conexión alguna con el DCEU. Sin embargo, pueden tomar muchísimos conceptos, porque los productores de esta serie, como ya lo había dicho en el primer video, son los mismos de Man of Steel y Batman v Superman. Así que bueno, chicos, me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan sobre este tráiler, qué es lo que opinan sobre esta serie. Obviamente entiendo que la mayoría de aquí son fans de la serie de Flash, del personaje de Flash. Sin embargo, pues por ahí puede haber alguno que sea fan también del personaje de Superman, y esta serie puede llegarle a ocasionar cierto tipo de hype. Como lo digo, no es una serie de Superman, es una serie de Krypton, de Kal-El y todo, digo, de la casa de él y todo eso, así que no, quizás no tan empujado a lo que es Superman, pero al menos a mí me llama mucho la atención. Igual no me genera hype, pero me llama mucho la atención. Así que como siempre les digo, si les ha gustado, dejen un like. Si no están suscritos, suscríbanse, ya que subimos videos prácticamente a diario, y el día de mañana voy a subir un top, esperando que sea de Smallville, y quizás también por la tarde, o quizás hoy más tarde, no sé exactamente cuándo voy a subir este video, vaya a subir un video de Flash Comics, que hace mucho que no lo hago y tengo muchas ganas porque acabo de leer el número 40 y está genial. Mando un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.